mis dolls, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, discúlpenme que estoy con tan poco maquillaje ahorita. Solamente pues me puse un poco de base y mi labial tengo ahorita puesto. Bueno, quería aprovechar en hacerles el video sobre que llevo una pañalera, ya que es un video que me habían estado pidiendo muchísimo. Y bueno, como ustedes ya saben, me faltan muy poquitos días para dar a luz. Bueno, para que nazca mi bebé. Así que ahorita pues ando como que un poco nerviosa, ansiosa por la llegada de mi bebé. Y bueno, quería compartirles este video pues enseñándoles la pañalera o la maleta que necesito llevar para mi bebé. En el caso lo mío es aparte, así que estoy pensando, no sé si lo haga después. No sé, la verdad, porque estoy pensando organizarme un poquito a la hora que ya esté internada. Así que bueno, chicas, espero que les guste, no es tanta cosa. Así que bueno, vamos a empezar. Estas cosas son para prácticamente solamente el bebé. Así que les voy a mostrar la maleta pues que compré. La maleta que compré es bien práctica y la verdad pues con la experiencia pues de mis niñas, no estoy llevando muchas cosas, porque a veces uno con la emoción mete muchas cosas a veces a la pañalera y luego la verdad a veces no terminamos utilizando nada de lo que lleva, nada de lo que metemos ahí. A veces nos emocionamos mucho y queremos meter 10 pares de medias, 5 blusas o 5 politos, como le quieran llamar. Y luego después no ocupamos todo. Entonces solamente es para llevar a lo que es la clínica. Nada más para cuando nazca mi bebé. Nada más, ¿no? Bueno, la maleta que yo tengo pues es esta. Es una azul. Es una tela bien gruesita. Ahí está. Esta la compré pues donde venden cositas de maternidad. Es una maleta sencilla, pero es muy amplia. Eso sí me gusta. Lleva un cierre aquí adelante. Tiene también este fierrito como para que puedas poner tus llaves o llaveros o lo que tú quieras. Yo le puse un gel desinfectante. En la parte de acá también lleva un fierrito aquí que es para poner la parte de la correa. O sea, si en el caso quieres colgarla de esa manera, pues no, también lo puedes hacer. Pero yo se lo voy a quitar por ahora. No le voy a poner, la verdad. Ahorita estoy buscando una tijera por ahí mirando. Porque, espérenme un ratito. Entonces se le puede quitar. Esta es lo que es la correa. Ahí está. Bueno, si quieres le puedes poner esta. O si quieres simplemente la usas en el hombro, ¿no? Yo la uso más como que en el hombro, así como tipo carterita. De esta manera. Lo bueno es que trae un brochecito acá como para juntarlos y que no se te esté soltando. Y la uso de esta manera, ¿ok? Y bueno, les voy a enseñar las cosas que yo tengo aquí dentro. Lo que sí les voy a aclarar, ustedes tal vez dirán, ay, Paula, muy poquitas cosas o lo que sea. Como les digo, quiero ser más práctica en este caso, por lo mismo que cuando los bebés nacen aquí en Japón es muy distinto. O sea, no es como en otro país que tal vez nace tu bebé y le puedes poner de frente la ropa que tú le traes de tu casa o la ropa que tú sueñas con ponerle a tu bebé cuando nace. Acá no, acá cuando nacen los bebés, pues en la clínica o hospital tienen que estar con la ropa de lo que es la clínica. Ahí, por ejemplo, le ponen una batita. Le ponen una bata que es amarradita, así, es estilo japonés, como kimonito. Le ponen acá, nada más le amarran y es como que un vestidito y amarradito. Así le ponen al niño o niña, pero es blanco, blanco. Y bueno, eso se lo cambian todos los días después de bañarlos, porque a los bebés los bañan todos los días en la mañana, como bien tempranito. 6, 7 de la mañana los bañan a los bebés y ya luego después de eso pues te los llevan a tu cuarto y ya tú estás todo el día, duermes con tu bebé hasta que tenga los horarios que te dan ahí cada 2 horas para darle de lactar. Pero eso no lo haces en el cuarto, sino que lo haces todas juntas. Todas las mamás que han dado a luz pues las hacen juntas, ¿no? Así que estoy llevando muy poquita, o sea, una prenda nada más de ropa que es para sacar a mi bebé nada más de la clínica y traerlo acá a casa. Así que vamos a ver. Primero comenzamos, chicas, con el gel desinfectante. Este gel desinfectante para mí es súper útil, ya que a veces ustedes saben que a veces podemos agarrar cualquier bacteria y con nuestro bebé hay que tener muchísimo cuidado en ese caso. Entonces le compré este gel que es de olor a jaboncito, dice.
Está sellado, no lo he abierto. Está con la plastiquita incluso. Y vamos a abrirlo, ¿ok? Yo les voy a enseñar. Estoy con una emoción como que, no puedo creer como que ya se está pasando los días muy rápido. Y como que no sé, de verdad, si ustedes me vieran a mí, yo estoy como que si tú me ves caminando te vas a matar de la risa. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Bueno, tengo aquí una frazadita. Aunque estoy pensando, no sé, dependiendo llevar esta o llevar la otra, que es como Doraemon. No sé, pero yo siento que tal vez pueda hacer esta porque ahorita no está haciendo tanto frío. Y creo que cuando nazca mi bebé no va a ser tanto frío. O sea, va a tal vez correr un poquito de frío nomás, no tanto. Esta de acá está así, está dobladita. Solamente que, bueno, bien, yo le he dejado así. En esta esquinita pues metes la cabecita y todo eso del bebé y lo demás se estira cuadradito, ¿no? Solamente que bueno, acá está doblada y no, como no la quiero pues desarmar para luego después estar batallando en doblarla, la dejo ahí, ¿ok? Bueno, hoy día pues me tocó alisarme el cabello, como pueden ver ya está mi cabello más largo. Bueno, luego le puse, por si acaso, le puse unos pañalitos. Le puse 4 pañales, la verdad, no soy fans de los pañales Pampers, porque por experiencia con mis hijas se les pasa mucho el orine y como que no me agrada porque se le pasa rápido el orine a la ropa y como que no me gusta, no soy tan fans. Y tengo estos pañalitos que son de Winnie Pooh, chiquitos. Tengo, por si acaso, metí 4. Lo bueno que está de acá es bien amplia, si tiene un espacio, tiene 4 bolsillos. Y en esos 4 bolsillos tengo otras cosas, pero le puse lo que es una cajita para ponerle las toallitas húmedas. Ok, las toallitas húmedas. En casa tengo la maquinita que es para poner las toallitas húmedas para calentar. Por lo que cuando hace frío, pues no le vas a poner las toallitas muy frías en su potito. Porque si no, pues brincan o saltan de frío cuando les roza algo muy húmedo o muy frío. Entonces, pues hay que cuidarle el potito a los bebés. Entonces, yo tengo una maquinita que, bueno, ponemos ahí las toallitas para que se calienten, ¿no? Así que, bueno, ese es en casa, pero este de acá, pues es para cargarlo en la cartera. Y también le puse algo muy importante en el caso de que vas a dar de lactar. Yo suelo que se me llenan demasiado los pechos. Y ustedes saben que cuando uno da de lactar, la leche pues a veces se sale, se cae, se te mancha la blusa, se te mancha el sostén. Y eso es horrible, ¿no? Entonces yo estoy llevando unos pañalitos para los pechos. Estos sí llevo varios en un bolsillo. Porque estos de acá sí utilizo un montón. Créanme que utilizo mucho. Y les voy a enseñar cómo es. En esta de acá, me sienten bien agitada, ¿verdad? Vienen 2. Les voy a enseñar para que ustedes más o menos vean. Esto se abre. Así. Y la parte, espérenme que la abrí mal. La parte de acá viene redondita. Esta es la parte donde está el algodoncito que tienes que poner en tus pechos. Esta parte la pones en tus pechos. Y la parte de acá lleva el adhesivo. O sea, te tienes que poner dentro y esto va sujetado, el pegamento va sujetado con lo que es el brasier. Con el sostén brasier o el brasier materno, te lo pones ahí. Esto de acá es como igual como si fuera un Pampers o una Serena, una toalla higiénica. Eso se llena y se hace gelcito. Ya cuando se hace gelcito pues lo botas. Porque pues ustedes saben que la leche cuando cae en esto llega a apestar feo. Entonces hay que cambiar muy seguido estos de aquí. Por eso yo tengo bastante de estos pañalitos o pañitos para los pechos. Estos son muy útiles, la verdad. Esto de acá yo utilizo bastante. Por eso que metí varios acá a la maleta. Por si acaso, bueno, ya me he puesto como casi 10. Ya por si acaso me falte o cuando esté internada, pues le pido a Juan que me los lleve porque acá los tengo en casa. Ahora, estaba pensando ponerle esta ropita a mi bebé. Les voy a mostrar. Ups, espérenme.
Bueno, lo que sí pensaba ponerle a mi bebé es algo que nosotros le habíamos comprado. Acá están sus mediecitas. Estas son las mediecitas que nosotros le habíamos comprado en Perú. Son unas mediecitas súper chiquitas, súper bonitas. Miren qué cositas tan bonitas. Son las medias más chiquitas que he podido conseguir y estas las conseguí en Perú. Son así, una cosita. Miren. Miren esta cosita. Es que los piecitos pues de los bebés son tan chiquititos que la verdad pues este me da mucha ternura, estas medias. Y bueno, estas son las medias que les voy a poner a mi bebé cuando salga del hospital, de la clínica. Y este pantaloncito que es de Mickey Mouse. Pensaba sacarlo así con de Mickey Mouse. Ahí está, miren. Es que no le puedo poner tan ropa como que tan abrigada porque le voy a poner la frazadita por lo mismo que no va a hacer tanto frío. O sea, no es como diciembre o enero que ahí sí hace frío, frío, frío. Pero igual acá los japoneses sacan a sus bebés desabrigados frío cuando hace frío, 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 frío. Así que es algo muy raro en ellos. Los acostumbran al frío completamente. Bueno, este es su pantalón, super fashion, super lindo su pantaloncito. Y este, el gorrito de Mickey Mouse, con ese pensaba ponerle, vamos a ver. Y también este body. En este body es el más chiquito que tengo, por eso que decidí ponerle esta ropita para que no le esté bailando mucho la ropa, por eso que decidí ponerle este, ese chiquitito. Por si acaso le agarré otro body más. Por si acaso. Pero este, como pueden ver, es más grande. Por si acaso le puse uno. Por si acaso no. Así que, bueno. Después de eso. A ver, déjenme ver. Abajo, abajo ya no tengo más. En la parte de adelante. Lo bueno que hay bastante espacio todavía como para poner más cosas, pero como les digo, no quiero poner muchas cosas. Lo que sí me falta poner aquí es un biberoncito chiquito para, bueno, para como él está muy bebecito, acá acostumbran a darle pecho y biberón. Entonces, este, tengo que ponerle también el biberón acá adentro, así que eso me falta. Nada más los pañalitos, pues que los voy a guardar aquí. Ahora, en la parte de aquí adelante le puse más cositas como que de aseo. Le puse unas toallitas húmedas, estas de Pampers. Bueno, la tapita le puse aquí la de Pampers. Bueno, es toallita Pampers, pero le puse la plastiquita esa ahí. Y también, este, le compramos su popón. Este, Juan agarró esto de Sasha que dejó y se lo puso acá a su popón. Bueno, nosotros le decimos popón. Nosotros de cariño le decimos popón en vez de chupón. Se nos quedó eso con Sasha. Este también le compré un peinecito. Me gusta este de acá porque miren, viene en su protector. Y acá viene este peinecito. Y el otro cepillito que es bien suavecito, es bien suavecito. Lo que a mí me da mucha curiosidad es que acá los bebés los lacian. O sea, cuando nacen los bebés, pues por ejemplo, con Sasha nació con Rulo, la Sashita nació con su Zambito. Y al otro día que fue que me la llevaron, porque cuando tú das a luz en ese momento no te, no, o sea, te lo muestran a tu bebé un rato, unos minutos, pero de ahí se lo llevan para hacerle los exámenes y todo eso. Y al otro día recién te la llevan a tu bebé. Entonces cuando yo la vi al otro día, yo la había grabado en mi cabeza. Pero al otro día cuando me la llevan con Ray al costado, bien planchada el cabello. Y decía, ¿qué? Y su cabello, o sea, su cabello le habían lisado. O sea, como que la peinaban así como que, como una lamida de vaca, como dicen en Perú. Pero en fin, bueno, eso es lo de menos. Acá está su peinecito. Y, a ver, estamos ya por acabar. Le puse un babero nada más. Yo creo que los baberos voy a necesitar más. Porque yo sé que los baberos se ensucian muy rápido, ¿no? Así que considero que eso se me olvidó. Tengo que ponerle más baberos. Más o menos como unos. Ay, ay, ay. Será como unos 5 o 6 baberos. No sé, dependiendo. Porque, como les digo, me voy a quedar no sé cuántos días ahí en el hospital. Dependiendo cómo sea el parto. Depende. Así que me falta poner el biberón. Y lo que es los baberos, poner un poquito más de baberos.
Y también le compré pues esta tijerita que es para cortarle las uñas. Estas tijeritas son medias curviadas, ven que media tiene una curva, no es recta, tiene una curvita. Estas de acá son buenas, no tiene punta. Esta de acá es buena porque te saca muy bien las uñitas a los bebés, aunque cuando están bien chiquititos se les cae a veces, ¿no? Pero igual pues mi esposo decidió comprarle su tijerita. Y en la parte de acá lleva como una limita. Aquí. Así que, bueno, creo que eso sería todo, chicas. Como les digo, no he metido tantas cosas porque yo les digo por experiencia con Sasha. Yo emocionada metía un montón de cosas. Dije, yo voy a llevar esto. Y a la hora de la hora, pues no usé nada. Porque solamente tienes que llevar una prenda de ropa solamente para cuando la sacas. Porque ahí dentro no le puedes poner nada de lo que uno quiere ponerle. Bueno, pues chicas, eso como les digo, pues la verdad, pues no quiero llevar muchas cosas de más. Y bueno, eso sería todo. Espero que les guste. Como les digo, prefiero ser más práctica esta vez. Ya con experiencia, claro. Así que espero que les haya gustado pues el video, que me habían estado pidiendo muchísimo. Y la verdad, pues ahorita estoy como que muy agitada por lo mismo que el bebé se está bajando ya más. Y la verdad sí me cuesta mucho, me cuesta bastante. Ya me faltan muy poquitos días, así que ahorita estoy como que, como les vuelvo a repetir, estoy muy ansiosa. Pero ya luego después les voy a comentar lo que ha pasado y todo eso en el blog del embarazo. Cómo me ha ido pues esta semana y la semana que pasó. Así que bueno, mis dulces, eso sería todo. Espero que les haya gustado este video. No te olvides darle un dedito arriba, suscribirte también al canal. Y cualquier otra petición, por favor, déjamelo aquí abajo, que ya pronto les voy a grabar cómo le arreglé el espacio a mi bebé. Así que nos vemos, chicas, y nos vemos hasta el próximo video. Y que tengan un lindo fin de semana.